Porque para que entendamos qué tan ridículamente agudo es el problema del empleo público, quiero que recordemos un informe de julio del 2020 hecho por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que concluye que Costa Rica es el país miembro de esta organización que gasta más en salarios públicos. ¿Saben por cuáles países está compuesta la OCDE? Solo por si se quieren cagar de risa o sentarse a llorar. Buenas tardes, esto es Welcome to Chep, un programa para las personas que se caen y se vuelven a levantar. Great activities is skateboarding. How many times do you got to get something wrong until you get it right? And you keep falling and you hurt yourself. And you hurt yourself and you learn to do that. Porque todos nos hemos caído miles de veces, de formas metafóricas y físicas también. Por dicho, este mae, que se llama Álvaro Esquivel, está bien. Ojalá que lo siga intentando. Que aprenda a usar un casco y que la próxima vez lo logre. Y que siga entrenando con Kenneth Tencio también. Ojalá que también Costa Rica se pueda levantar del hueco fiscal donde nos caímos. Porque el país en el 2020 cerró con un déficit fiscal del 8,34% del Producto Interno Bruto. Una cifra histórica, a pesar de que no es tan grave como lo que Hacienda había proyectado el año pasado. Solo el pago en intereses representa un 4,82% del PIB, o sea, más de la mitad de todo el déficit fiscal. Todo lo anterior quiere decir que gastamos muchísimo más de lo que producimos y que además gastamos demasiado en pagar los intereses que generan esta misma deuda. Hey, cuz, heard you're having money problems. No, you didn't. Listen, I got the answer. En relación al tema, el ministro de Hacienda, Elian Villegas, dijo que es esencial pagar la diferencia entre gastos e ingresos nacionales sin contar los intereses. Por eso el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por 1.750 millones de dólares es tan importante, porque según Hacienda, esto le permitiría al país cerrar este déficit y parar el círculo vicioso de adquirir más y más deuda. Esta semana el FMI no hizo ninguna solicitud específica de medidas que debería de tomar el gobierno o no, pero sí dejó claro que lo que necesita es una hoja de ruta que permita que el país alcance un superávit de un 1% del PIB sin contar el pago de impuestos, lo que se traduce en pocas palabras a que el gobierno genere más ingresos que gastos. De acuerdo con Manuela Goretti, la representante del FMI, la respuesta que hizo el gobierno costarricense sigue bajo análisis y se supone que para que cuando este video salga ya se sabrá si estas propuestas son viables, sostenibles y suficientes para alcanzar la meta, por lo que los insto a buscar esta información. Cabe mencionar que más allá del monto que el Fondo Monetario Internacional le pueda dar a Costa Rica, es importante señalar que el valor agregado de este acuerdo es la confianza y credibilidad que el fondo le da a Costa Rica y a las empresas y países que quieran invertir su dinero aquí. Esto porque el fondo es un ente que va a estar al tanto de que el país esté cumpliendo con los compromisos financieros acordados. Ahora, la pregunta acá es, ¿qué está proponiendo el Estado costarricense? Voy a empezar por subrayar que hasta el momento Elian Villegas y la ministra de la Presidencia han negado las opciones de un aumento del IVA y un impuesto a las transacciones bancarias, a pesar de haber pasado por un momento bastante confuso. Este martes, las ministras de Presidencia y Planificación se reunieron con los diputados para explicarles la propuesta. Entre esas, un aumento del IVA e impuestos a las transacciones bancarias. Sin embargo, marcando una de las pocas veces que el gobierno funciona de manera rápida en Costa Rica, 24 horas después, el ministro de Hacienda, Elian Villegas, salió desmintiendo esas dos opciones. Lo cual tendría sentido, ya que a causa de estas dos propuestas fue que algunos ciudadanos y sindicatos realizaron protestas y bloqueos en octubre del 2020. No sé si se acuerdan. Entonces, las propuestas del gobierno son, o parecen ser hasta el momento, un decreto presidencial firmado el 11 de enero cuyo objetivo es contener el crecimiento de las transferencias corrientes, restringir el gasto en la adquisición de bienes y servicios, servicios especiales, suplencias y remuneraciones eventuales en el gobierno. Un proyecto de ley para congelar incrementos en las pensiones del gobierno superiores a 462 mil colones y prohibir llenar plazas que estén vacantes entre el 2021 y el 2025. Recortes en los presupuestos del 2020 y el 2021. Y la reforma al empleo público. En relación a todas estas propuestas, me parece imperante destacar que la reforma al empleo público es la única que representa un cambio sistemático. Porque para que entendamos qué tan ridículamente agudo es el problema del empleo público en Costa Rica, quiero que recordemos un informe de julio del 2020 hecho por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que concluye que Costa Rica es el país miembro de esta organización que gasta más en salarios públicos. ¿Saben por cuáles países está compuesta la OCDE? Solo por si se quieren cagar de risa o sentarse a llorar. Y ahora las canciones del mundo presentadas a ustedes por Jaco Warner. Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, República Checa, Chile, Corea, Dinamarca, República Eslovaca, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, España, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza y Turquía. Bienvenidos a Chepe, carepichas.
Otros datos a considerar del informe es que en Costa Rica los salarios del sector público son 50% más altos que los del sector privado, que el sector público tiene 260 pluses salariales y una diferencia salarial hasta del 600% en puestos similares de trabajo dentro del gobierno. Nada más quiero aclarar que esto no lo digo yo, lo dice esta organización internacional. Igual los animo a nunca creerme nada, a siempre verificar por ustedes mismos y a cuestionar absolutamente todo lo que cualquier persona diga. Volviendo al tema, imagínense qué loco ser un empleado público en Suiza y saber que alguien en su posición homóloga en un país centroamericano gana más que él o ella. Entonces acá es cuando yo les pregunto a ustedes si es, será que necesitamos una reforma al empleo público. Ahí se las dejo picando. Volviendo al tema de las propuestas, en cuanto a los impuestos a los rendimientos de los fondos de pensiones del ROP, ya varios diputados se han manifestado en contra porque esto disminuiría las futuras pensiones del ROP en casi un 10% y sería un castigo al ahorro para la vejez y empleo formal. En relación a este punto, el Poder Ejecutivo dijo este jueves que va a retirarlo de la propuesta que le hizo al Fondo Monetario Internacional. Pero bueno, el problema con esto es que significaría que la propuesta del gobierno al Fondo Monetario Internacional perdería 62 mil millones anuales que necesitamos para llegar a la meta de generar más ingresos que gasto, ¿se acuerdan? Entonces hay que ver cómo el Poder Ejecutivo, el Congreso y el FMI se ponen de acuerdo. Los animo a ponerle atención a todo esto porque define el futuro del país en muchos sentidos y nos afecta a todos. ¿Ustedes qué piensan del problema financiero que enfrenta el país? ¿Qué piensan del acuerdo con el FMI? ¿Y qué piensan de las propuestas del gobierno? Me interesa saber qué piensan porque ya es difícil saber qué pensar. Por favor, déjenme sus comentarios. Pero hablando de impactos monetarios y propuestas financieras, si les gusta Welcome to Chepe o cualquier otro contenido que hacemos en No Pasa Nada, como siempre, la mejor forma de hacerlo y la más directa es por medio de nuestro Patreon, a patreon.com/nopasanadaoficial. Una vez que se conviertan en nuestros patrons, podrán tener beneficios como acceso temprano a contenido, contenido extra que no publicamos y además un descuento en el merch que estaremos sacando pronto. Se pueden suscribir hoy por mucho menos de lo que cuesta. Se pueden suscribir hoy por mucho menos de lo que Costa Rica gasta en salarios públicos. De hecho, que lo pueden pensar como invitarnos a un par de birras, un café o un almuerzo al mes. Paso que me gustaría agradecer a todos nuestros patrons. Ustedes muchas veces hacen toda la diferencia y su ayuda, cualquiera que sea, es muy importante para nosotros. Es agradecida y muy bienvenida. En relación a los temas relacionados con el COVID-19 en el país, porque la pandemia continúa, este lunes la Caja Costarricense del Seguro Social reportó solo 17 camas libres de cuidados intensivos para casos críticos, lo cual se traduce en una ocupación del 83% de este tipo de camas. En cuanto a las unidades de cuidados intensivos donde están pacientes que no están tan graves, hay un 62% ocupadas. Pero para hablar de algo positivo, esta semana las pruebas rápidas de saliva para detectar el SARS-CoV-2 diseñadas por la Universidad de Costa Rica entraron en una fase de verificación. Según Germán Madrigal, el director del Instituto de Investigaciones Farmacéuticas de la UCR, los primeros resultados de esta fase concluyeron que su capacidad de detección del virus es de 94,4%, lo cual significa que esta prueba tiene mucho potencial para ayudar a diagnosticar el virus. Pasa esta etapa, quedarían dos etapas más y la institución estaría comunicándose con el Ministerio de Salud y la Caja, así como con cualquier productor nacional interesado en producirlas. Por favor, alguien haga esto. Ojalá esto suceda pronto porque las pruebas rápidas facilitarían muchísimo el rastreo de la enfermedad en la ciudadanía y porque el precio sería mucho más bajo que las pruebas PCR, ya que su costo rondaría entre los 6.000 y 10.000 colones, haciéndolo mucho más accesible a todos. Y a todo esto, no sé si ustedes se lo han cuestionado, pero ¿por qué no se han permitido las pruebas rápidas en el país? Como que personas traigan pruebas rápidas que se puedan hacer en 45 minutos. Creo que esto sería una vara beneficiosa. En cuanto a la campaña de vacunación, hasta este martes se han vacunado 23.389 personas y de esas 132 ya recibieron la segunda dosis. Y en un momento curioso, este mismo martes, el diputado del Partido de Integración Nacional, Walter Muñoz, aseguró en el plenario que conoce de una persona que pagó $500 por la vacuna. Y digo curioso porque a pesar de haber realizado la declaración, no dijo quién, dónde o cómo, ni presentó pruebas. Respuesta a esto, el gerente médico de la Caja, Mario Ruiz, por medio de un comunicado de prensa solicitó que si se conoce de un caso irregular, que se presente una denuncia formal para hacer una investigación y que se puedan establecer consecuencias si se encuentran irregularidades. Y ya que estamos hablando de irregularidades, hablemos sobre cómo la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción abrió un proceso de investigación sobre la entrega de los bonos Proteger,
creado para ayudar a las familias más afectadas por la pandemia del COVID-19. Lo anterior porque la Contraloría General de la República emitió un informe en donde concluye que un total de 66.298 personas que no calificaban para el bono igual lo recibieron. Esto incluye privados de libertad, personas con un ingreso constante del Estado, personas sin afectación en el sistema centralizado de recaudación de la caja, personas que ya recibían otra ayuda de parte del Estado, pensionados, fallecidos y otros con cédulas falsas o incorrectas. Estas personas que ingresaron información falsa para poder obtener el bono podrían enfrentarse a penas de prisión entre 3 meses y 2 años. Y antes de terminar, me gustaría cerrar con algo que me parece un logro súper tuanis de este gobierno en cuanto a derechos humanos, y es que más de 500 familias compuestas por parejas del mismo sexo ya han registrado su matrimonio legalmente desde el año pasado, y ya 3 de estas parejas se encuentran en un proceso de adopción. Ojalá que más parejas del mismo sexo se animen a adoptar a muchos de estos niños en situación de abandono y contextos y trasfondos familiares complicados. Eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por ver. Si les gustó esto, acuérdense de suscribirse a nuestro canal en YouTube, darle like, seguirnos en nuestras redes sociales y compartirlo. Así que sí, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por todo. Buena nota. Chao. Hasta luego. Finito.